¡Atención! ¡Aviso de ejecución! Se ha declarado culpable de traición contra la Serenísima República al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública y tendrá lugar en la plaza de San Marco al alba. Aviso a todos los ciudadanos. Debido a la necesidad de recaudar fondos tras la reciente campaña en defensa de los intereses de la República en el extranjero, se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercancía importada, excepto las de primera necesidad. Atención. Tras el reciente festival del fuego en San Polo, el Dogo ha decretado que la fabricación de fuegos de artificio será controlada por nuestros mandatarios. El gremio tiene ya la lista completa de requisitos a cumplir. A todos los ciudadanos de la Serenísima República, debido al alto número de accidentes y ahogamientos en el Gran Canal, ha decretado que queda prohibido beber en exceso. Con este asunto, y cualquier ciudadano podrá consultarlo en la Casa Comunal. Quería detener el ciclo. Contar el secreto. ¡Mierda! Tengo que seguir pensando, a pesar de las migrañas. Lo encontró en Croacia. Lo encontró en Croacia. Ellos lo encontrarían en su morada.
trabajadores. ¿Estás cansado de clavarte los guijarros de los caminos? Impresionante. Y también temerario. La sociedad veneciana. Dentro de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el Palazzo Dandolo. Gracias y hasta pronto, señor. ¡Atención! ¡Aviso de ejecución! Se ha declarado culpable de traición contra la Serenísima República. Los precios son tan bajos que al mercader no tenéis vuestros ojos. De San Polo. ¡Echad un vistazo! La ejecución será pública y tendrá lugar... La plaza de San Marco al alba, dentro de 2 días. Debo correr más. ¡Atrás, perro! Tened en cuenta que hasta que nos conteste el Santo Padre, quedan prohibidos los tratos comerciales con las tierras del sur en litigio. No obstante, los mercaderes que lo hagan de forma privada pueden hacerlo con peor represalia. Ciudadanos, en su gran sabiduría, el Consejo Menor ha aprobado la reanudación de campaña en defensa de los intereses de la República en el extranjero. Se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercancía importada, excepto las de primera necesidad. Estad atentos, mercaderes que comercéis con especias de Oriente. Una nueva tasa será impuesta para ayudar a costear el mantenimiento del arsenal. Algunas mercancías están exentas. A todos los ciudadanos de la Serenísima República, debido al alto número de accidentes y ahogamientos en el Gran Canal, se ha decretado que queda prohibido beber en exceso mientras se navega. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en Palacio? No, demasiado bien. Vamos de negro le influye mucho. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escucharlo. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo. Sí, lo comprendo, pero es más difícil que creí.
¿Y por qué, Carlo? No lo sé. Creo que el Dogo no le cayó bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradar. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lameculos, pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¡Ya te gustaría estar en mi puesto! ¿Has terminado? No, ahora me vas a escuchar. Te ha declarado culpable. Debo reclutar al Dogo para las serenísimas. Estoy seguro. Al mercader Medardo de San Polo. Necesito algo más de ti. El tiempo es un lujo del que no disponemos. Dentro de dos días. Un vil asesino se encuentra entre nosotros. Ahora que nunca olvidará. ¡El señor! ¡Ya! ¡No va a ayudar a esta pobre dama! ¿Queréis pasar un buen rato, chicos? Tenemos buen vino. Y carne aún. Sigue andando. ¿Falta mucho? No seas tan quejica. ¡Libros de oración! Espero que no se hayan estropeado. ¡Tiempo deficiente! ¿Acaso en los propios corredores de tu mente no se esconde un gramo de sapiencia? Buen giorno, primo. Señor Carlo. Creíamos que Emilio venía contigo. Emilio está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? El asesino. El mismo que dio caza a los Pache. Está aquí, en Venecia. Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días, ¿si consigo? No. Ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Bien, tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto del Don? No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta ciudad. No niego que la astucia táctica tenga su valor, ni buen sitio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. Calma, calma, amigos, por favor. No hay por qué ponerse. Esa decisión no está en vuestra mano. ¿Es posible que ni siquiera eres un barbarillo?
no a mí. Merece todo el trabajo duro. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Sí ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Bien, tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué? ¡No! ¡Ha desaparecido! ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto? Lo siento, tenemos que ganarnos la vida. No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta ciudad. No niego que la astucia táctica tenga su valor, pero para gobernar hace falta sabiduría. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Se ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Aún tratándose de ti, debemos insistir. Tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto del primo? No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta ciudad. No niego que la astucia táctica tenga su valor, ni buen signo. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. ¡Calma! ¡Calma, amigos, por favor! No hay por qué ponerse así. Esa decisión no está en vuestra mano. Es posible que ni siquiera elija un barbarito. ¿Y por qué no a mí? ¿Sabes que ha hecho todo el trabajo duro? ¡Basta! ¡No tardará en llegar! ¿Seguro que va a venir? ¡Sí! Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le pagas? Quizá no tanto como se merece. Me ha salvado la vida 2 veces, aunque no es el conversador más ameno del mundo. ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado, Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestre. Bien. Grimaldi, tú eres el más cercano a Mocénico, así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Todos deben creer que ha sido muerte natural. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el palacio. Puede que no preste atención a mis palabras, pero confía en mí como en uno de los suyos. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y envenenes su comida. Así lo haré. Marco, ¿puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo. Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvio. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles, pero creo que podré conseguiros algo de cantarela. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico y muy difícil de detectar.
no he escuchado. Ah, va a ver, va a ver. Está decidido. ¡Aviso! Todos los viajeros procedentes de la costa baja de Dalmacia deben ser examinados por un doctor debido al reciente brote de una plaga. Por favor, acudid. Disculpa, maestre, pero ¿no es un poco peligroso para ti involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes? No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo, correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bene, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Se reúnen hoy para... Por la miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes si quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer.